No, hoy hemos venido a la casa esta pequeñita que se ha quemado pues terriblemente la barriguita, las piernitas, ¿no? Y bueno, ¿no? Qué gran alegría. Yo creo que esta es obra de Dios, que nos encontramos con Clarisita Saavedra, con su familia, con Manolito. Y hemos venido acompañadas de Lady, ¿no? Lady, una jovencita que desde pequeña, pues como ella dice, le hemos venido ayudando. Todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo creo que ha unido manos junto con nosotros para que ella pueda salir adelante. Y hoy vemos los frutos y con alegría para poder servir al prójimo, al que más necesita. Y sobre todo en este tipo de casos como son las quemaduras. Hoy es un día muy grande, de verdad. Ojalá que el Señor permita que se vayan formando más grupos de ayuda social, porque así, sinceramente, podemos lograr esas metas a veces que nos trazamos. Y bueno, hoy estamos entregando con la ayuda del pueblo la suma de 209 soles a la señora. Estamos entregando también medicinas que ha traído Lady y también, bueno, ya estamos entregando ropitas, cosas que le van a servir a la criatura. Que Dios bendiga a todos y que también nos siga bendiciendo con personas de buen corazón que puedan hacer grande la obra, la gran obra de la solidaridad en la región San Martín. Son varios casos de quemados que tienen. Sí, hay varios casos de quemados, pero ahí tenemos una luz en el camino que es en Lady, porque ella ahorita está ayudando y en el hospital de Boston, sobre todo a aquellos quemaditos que van de Latinoamérica. Entonces ella ya, yo sé que ella va a llegar al grande, porque sus sueños son en grande y a través de ella, quizás nosotros, cuántas cosas vamos a lograr para beneficio de la gente que más necesita, de aquellos que a veces suceden ese tipo de accidentes. Y como dice la mamita de esta pequeña, muchas veces no hay las condiciones económicas para enfrentar un accidente de esta naturaleza, ¿no? Ojalá que nuestro gobernador regional tome mucha responsabilidad de esto y se haga de verdad en ese hospital un pabellón de quemados, sobre todo para niños quemados.